Hola, espero que todos y todas se encuentren bien. En este video les estaré hablando bien resumidamente sobre las leyes que proveen los servicios del programa de educación especial aquí en Puerto Rico. Ya yo tengo un video anterior que habla sobre las leyes, pero específicamente voy a estar mencionando las leyes que están plasmadas en el manual de procedimiento del programa de educación especial, para que más o menos las conozcan de manera general. Les vuelvo y les repito, este manual se encuentra en la página del Departamento de Educación, bajo Educación Especial, en el área de manuales. Les recomiendo, por favor, que lo bajen a su dispositivo electrónico y lo tengan para referencias con relación a los procesos o procedimientos del programa de educación especial. Así que debemos comenzar en esta base legal por la ley a nivel federal, conocida como Individual with Disabilities Educational Improvement Act. Esta es la que establece el derecho a todos los estudiantes con discapacidad a una educación pública, gratuita y apropiada en el ambiente menos restrictivo posible, conocido por sus siglas en inglés como FAPE, Free Appropriate Public Education. Así que si escuchamos las siglas FAPE, es a través de la ley IDEA que obliga al Estado a proveer los servicios de una educación pública gratuita y en el ambiente menos restrictivo a estudiantes con impedimento desde los 3 hasta los 21 años. También está la Ley 51, que es la Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, no es una ley estatal. Esa es la que garantiza la prestación de los servicios educativos integrales a personas con impedimento y crea la Secretaría Asociada de Educación Especial, conocida como SAE. Lo importante de esta ley es que es la ley boricua, criolla puertorriqueña, que trae todo lo que la ley Individual with Disabilities Improvement, Educational Improvement Act establece. Así que es como que, ¿verdad? Hasta cierto punto una copia de lo que es la ley IDEA, pero hacia en los procedimientos a nivel del gobierno de Puerto Rico, en la que establece las responsabilidades de las agencias ejecutivas del gobierno de Puerto Rico, reautoriza al comité consultivo y un comité establecido por personas especializadas y de familias y personas con impedimentos que revisa la política pública que establece el Departamento de Educación a través de la SAE para los servicios educativos y terapéuticos relacionados a los estudiantes con impedimentos de 3 a 21 años. Tenemos la Ley 85, que es la Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico, que es la política pública del gobierno, donde establece que el sistema de educación debe estar descentralizado en oficinas regionales educativas, entre otras, ¿verdad? Y establece importante la ley de diploma modificado o alterno para estudiantes que no pueden alcanzar un diploma regular. Esta parte es importante con relación a la ley 85 porque antes nuestros estudiantes que estaban en salones a tiempo completo, ¿verdad? Lo que se conocía antes como a tiempo completo, que no estaban en corriente regular, salían a los 21 años del sistema público de enseñanza y no tenían un documento que evidenciaba que habían pasado por el proceso educativo y cuáles eran esas destrezas que habían podido adquirir durante ese periodo de tiempo que estuvieron servidos por el Departamento de Educación. Así que este diploma modificado o alterno es sumamente importante para nuestra población un poco más comprometida con impedimentos porque establece si el estudiante por lo menos tiene destrezas básicas de lectura, destrezas básicas de escritura o por lo menos tiene destrezas básicas de cuidado propio, del diario vivir, para un oficio, ¿verdad? Establece tiene otras métricas para poder evidenciar y comunicar la información del estudiante con relación a esas áreas de fortaleza que ha podido desarrollar a lo largo de su vida en el sistema de educación pública. También tenemos la ley Carly Perkins, que ahora se llama la Strengthening Career and Technical Education for the 21st Century, conocida, ¿verdad?, como la ley Carly Perkins, que tiene como propósito desarrollar destrezas académicas, vocacionales y técnicas a los estudiantes que participan en el programa de educación vocacional y tecnológica. Esto incluye a los estudiantes con impedimentos, así que sí, nuestros chicos pueden participar de la educación en escuelas vocacionales y técnicas del Departamento de Educación. Pueden, no deben de participar, tienen el derecho a participar de estas escuelas, ¿verdad? Y beneficiarse de los programas vocacionales que estas ofrecen.
Esta ley es la que garantiza la igualdad de acceso a estos servicios educativos y de apoyo ofrecidos en la alternativa menos restrictiva. También está la ley ADA, conocida como American with Disability Act, que es la que establece, protege a las personas con impedimento contra el discrimen, tanto en lugar de empleo como en los lugares, ¿verdad?, que requieran algún tipo de acomodo razonable o servicio público. Garantiza la protección de los derechos civiles de las personas con impedimento en el territorio norteamericano. También está la ley del acta de rehabilitación del 73, que esa es la que, ¿verdad?, provee fondos al gobierno de Puerto Rico con relación a la prestación de los servicios a personas con impedimento severo y promueve una participación del consumidor en la planificación de sus servicios y en la preparación de un plan educativo individualizado de rehabilitación para empleo, un plan individualizado para el empleo. Y también la acta de rehabilitación es la que nos da la sección 504 de los derechos civiles de las personas con impedimento, que es la que provee lo que son los acomodos razonables en los lugares de empleo y obviamente también el sector público, que incluye las escuelas, los acomodos razonables de respuesta, ambiente, lugar, tiempo, evaluación, ¿verdad? Todos esos acomodos que nosotros vemos en nuestro plan educativo individualizado de nuestros chicos, pues viene a raíz de la sección 504 de la rehabilitación del 1973. También tenemos la Assistive Technology Act, que es la que provee la ayuda económica al gobierno de Puerto Rico para la implementación de programas de ayuda relacionados con las tecnologías. Los programas van dirigidos a desarrollar conciencia de la necesidad y utilidad de estos equipos y facilitar la identificación de los recursos disponibles para proveerlo, asistencia tecnológica. Que típicamente quien trabaja con estos fondos y con estos servicios es el programa de asistencia tecnológica adscrito a la Universidad de Puerto Rico. También tenemos la ley de la 246, que es la ley de seguridad, bienestar y protección de menores, que es la que considera como delito la negligencia en la provisión de servicios educativos a un menor de edad. Obviamente, da responsabilidad tanto a los cuidadores primarios como a personal escolar que tenga, ¿verdad?, que sea negligente o que cumpla con algún tipo de maltrato institucional, se va a través de la ley 246. Y la agencia responsable de implementar esta ley es el Departamento de la Familia. La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico es la que está encargada de alentar la solución informal de las controversias administrativas, de manera que resulte necesaria la solución formal de asuntos sometidos ante la agencia. Esta es la que crea el procedimiento para las querellas administrativas que se puedan radicar contra algún funcionario público por negligencia o maltrato institucional, entre otras cosas. Está la Carta de Derechos de las Personas con Impedimento, que es la ley que ratifica la política pública del gobierno de Puerto Rico a favor del ejercicio más amplio de los derechos de las personas con impedimento. Y reconoce que la población con impedimento debe disfrutar y tener acceso en igualdad de condiciones a los servicios públicos, incluyendo servicios de salud, educación y rehabilitación. La 263, conocida como ley para instituir el servicio de evaluación vocacional y de carrera como un derecho para los estudiantes con impedimentos de educación especial, establece este derecho y garantiza a estudiantes de educación especial su desarrollo pleno, integrándolos al mundo del trabajo en sus respectivas comunidades. Esta es la ley que obliga tanto a los consejeros a nivel de escuela superior como a los que reciben a través de rehabilitación vocacional el que refiera al estudiante para recibir una evaluación formal, vocacional y de carrera para poder establecer cuáles son esas metas dirigidas al empleo para ese estudiante con impedimento adscrito al programa de educación especial. Claro está, dependiendo de las capacidades de cada estudiante. También está la ley Every Student Succeed Act, que ofrece, vamos a ver por aquí, es la que exige asegurar que las escuelas públicas ofrezcan una educación de calidad a todos los estudiantes, proporciona más libertad a los estados en lo que respecta a cómo las escuelas reportan el rendimiento de los estudiantes, incluyendo aquellos, ¿verdad?, con desventaja,
Estos estudiantes pueden pertenecer a uno de estos cuatro grupos principales, sea situación de pobreza, minorías, estudiantes que reciben educación especial y estudiantes que hablan y entienden poco o nada del idioma español, en el caso de nosotros que hablamos español. En el caso de Estados Unidos, para los que hablan inglés. Esta ley hace que el permite que el Estado decida los planes de educación para sus escuelas dentro de un marco proporcionado por el gobierno federal, o sea, cuáles son esos estándares académicos que se deben de observar en los estudiantes una vez terminen su proceso educativo. Y esto incluye a los estudiantes de educación especial y establece el uso del diseño universal para todos los estudiantes. Eso es una metodología de enseñanza, y, ¿verdad?, de planificación de la enseñanza. La ley 220, que es la Bienestar, Integración y Desarrollo de las Personas con Autismo, esta ley tiene como propósito establecer la política pública del gobierno relacionada a la población con autismo y promueve la identificación temprana, diagnóstico e intervención con este desorden. Dispone la creación de un programa de apoyo a las familias, establece educación continua especializada de los profesionales de salud que laboren con estas personas, provee la cubierta médica obligatoria a la población con desórdenes dentro del continuo y crea el comité DIU. También tenemos la ley antes conocida como pasaporte postsecundario de acomodo razonable, que actualmente se conoce como la ley de admisión extendida, acomodo razonable y retención para estudiantes con impedimento o diversidad funcional en transición desde la escuela secundaria a grados postsecundarios. Pero relativamente el nombre cambió con algunas cositas, no mucho el cambio. Así que esta ley es la que promueve la transición de los estudiantes con discapacidad o diversidad funcional de la educación secundaria pública o pues, la educación secundaria a la postsecundaria. Esta es la que obliga a estas instituciones de educación superior a proveer servicios a estudiantes con impedimentos y ¿verdad? Que se identifiquen así como que requieren servicios de acomodos razonables, entre otros. Está la ley para la certificación de destrezas académicas funcionales y de preempleo para estudiantes con impedimento. Esta sale de el diploma modificado o alterno que les hablé hace unos minutitos. Así que esta es la ley que ya define la política pública, que ya define cómo va a ser ese documento de certificación de destrezas académicas funcionales y de preempleo, donde da responsabilidad al personal docente y no docente de las escuelas y autoriza, ¿verdad?, al secretario a formular, enmendar e implementar reglamentos, procedimientos y el manual de procedimientos de educación especial, que es el que estamos explicando. Así que esta ley, aquel estudiante que no puede graduarse con un diploma regular de cuarto año, tiene que terminar su vida educativa con una certificación de destrezas académicas funcionales y de preempleo, ¿verdad?, donde establezca las fortalezas y necesidades que todavía pueda estar presentando, ¿verdad?, que típicamente están presentando, para poder identificar si tiene posibilidad para continuar con un plan de desarrollo educativo formal universitario o postsecundario, requiera asistencia de vida independiente para la vida independiente o que pueda desarrollarse en un empleo. La ley conocida como Workforce Innovation and Opportunity Act, por sus siglas WIOA, establece la provisión de servicios de transición de preempleo para los estudiantes con discapacidad, que aquellos que descubran sus intereses de carrera y obtengan experiencias en un ambiente de trabajo real y competitivo. Esta ley enfatiza la prestación de servicios de preempleo para los estudiantes con discapacidad que reciben servicio del programa de educación especial y para los estudiantes elegibles bajo la sección 504 de la ley de rehabilitación. Sí, podemos tener estudiantes elegibles al programa de educación especial y podemos tener que son elegibles a la 504 al mismo tiempo que están en educación especial, pero hay estudiantes que tienen impedimento, pero ese impedimento no afecta su adquisición y desarrollo académico. Y por ende no requieren educación especial, pero sí requieren unos acomodos razonables y por ende pasan por la sección 504. Un ejemplo bien sencillo, una persona con impedimento físico que no puede caminar, está con una silla de ruedas, pues requiere un acomodo razonable de rampa, requiere un acomodo razonable de elevador tal vez, requiere un acomodo razonable de un asiento más grande para poder entrar la silla de ruedas, requiere, ¿verdad?, acomodos dirigidos a que este estudiante pueda tener acceso a los servicios educativos
pero no requiere los servicios del programa de educación especial. Ya hasta aquí lo que es la base legal como tal, establecida en el manual de procedimiento de educación especial. Recuerden que lo pueden encontrar en la página del Departamento de Educación, bajo educación especial, bajo manuales. Pues les repito, traten de bajar, ¿verdad?, una copia a su dispositivo electrónico para que lo tengan en caso de, ¿verdad?, de necesitar clarificar algunas dudas o que requiera clarificarle a otras personas algunas dudas. Así que recuerden que el apoyo es vital. Yo amo a alguien con autismo.